¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Manet aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo el evento de Sonic Speed Simulator, el evento más reciente, que es el de... este que está aquí, no recuerdo cómo se llama. Es el... ok, Festival de Fuegos Artificiales, que tiene a Amy de verano. Por alguna razón tiene a Amy de verano. Pero bueno, vamos a estar mostrando los personajes del evento y los chaos, gente, que acaba de salir un nuevo chao, que es el del helado, que es parte, pues, del evento. Y también un chao rojo o algo así. Y vamos a estar mostrando los dos personajes, gente, tanto el Amy como el Knuckles Adventure, que me gusta mucho cómo se ve. Todavía no me los pongo, los acabo de desbloquear. Y les voy a mostrar exactamente cómo conseguir, o bueno, cómo... completar el evento más rápido, ¿ok? Les voy a decir los lugares. ¡Oh! Y también les quería mostrar justamente esto, gente. El, eso. Los fuegos artificiales. Pero eso quería dejarlo para el final. Pero bueno, ya alguien ya completó el evento de los fuegos artificiales. Precisamente, vamos a ver de dónde vienen los fuegos artificiales. Vienen de unas de estas cajitas. De las cajitas con fuegos artificiales, obviamente. No los encuentro por alguna razón. Aquí está. Ahí está, se me acaba de pasar, soy muy rápido. Aquí está, aquí podremos ver cómo sale el fuego artificial, miren, miren, miren. En cualquier momento, ahí está. ¡Ey! Pero bueno, gente, eso es exactamente lo que vamos a estar mostrando. Vamos a hacer unas carreritas también, unas cuantas carreritas. Vamos a mostrar el chao de helado, que lo vamos a comprar con Robux reales. Y les voy a mostrar cómo conseguir más rápido todos los regalitos que necesitan para poder desbloquear todas las skins, gente. Yo sé que siempre les digo, miren cómo salen los fuegos artificiales. Yo sé que siempre les digo que Hilltop es el mejor para todos los eventos, pero esta vez no, gente. Esta vez no. No es el mapa indicado. Creo que el mapa indicado es Emerald, Emerald Hill. Creo que así se llamaba, ¿no? Emerald Hill. Entonces vamos a ir directo a Emerald Hill de una vez y les voy a mostrar los lugares donde podemos conseguir más... sí, es Emerald Hill. Les voy a mostrar los lugares donde podemos conseguir más de los regalitos. Se ve bien bonito, ¿eh? Se ve bien bonito el evento de... el evento de los fuegos artificiales. Y bueno, si les gusta ese video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos en el canal. Ahora sí, vamos a ir al Emerald Hill. Iba a decir Emerald Coast. Y bueno, voy a indicarles los mejores lugares donde pueden conseguir todos los regalitos. Obviamente tienen que destruir las cajitas, porque las cajitas son los que más, son las cosas que más les da fuegos artificiales. O bueno, no fuegos artificiales, sino las cositas estas que tienen que conseguir para poder progresar en el evento. Que bueno, sí son fuegos artificiales, de hecho. En Hilltop suelen haber bastantes bastantes fuegos artificiales individuales, como estos que estamos absorbiendo ahorita. Pero no hay muchas cajas, gente. En este lugar, en Hilltop, es donde más cajas hay. Digo, en Emerald Hill. Como pueden ver aquí, hay un montonal de cajas, gente. Un montonal de cajitas que van a ir reapareciendo. Aquí tenemos otra. Y si se van a la parte de arriba, a las plataformas, van a encontrar muchas más cajitas, gente. Y también muchos más proyectiles individuales o de las fuegos artificiales individuales, ya saben. Vamos a ver si me puedo subir por aquí. Yo creo que sí. Y gente, traten de conseguir el chao con el poder de evento. Miren, aquí hay un montón de fuegos artificiales. Ahorita vamos a ver si está. Yo creo que no está. Pero vamos a ver si se puede encantar al chao para que tenga el poder de la mejora de los eventos. Ya saben, la mejora del evento, para que pueda sacar más cosas de evento. Tenemos que ir primero. Ya miren, les estoy mostrando dónde hay, donde hay más más fuegos artificiales, más cajitas y todo eso. Aquí, miren, aquí tenemos un montón. Bueno, son tres, pero bueno, es mejor que una, ¿no? Ya debería de estar reapareciendo. Ya deberían de estar reapareciendo las cajitas de aquí. Ahí está, ¿ya ven? ¿Ya ven? Aquí en este lugar van a poder conseguir bien rápido todos los fuegos artificiales que necesitan para completar el eventito. Ahorita voy a ir al lugar de encantamiento y luego voy a utilizar los personajes del evento
para correr, para mostrárselos y todo y toda la cosa. Ya saben, el proceso que siempre hacemos en cada vídeo de este canal. Aquí está la zona de encantamiento de Chaos. Como pueden ver, gente, desde hace ya varios días que no está este poder que tengo aquí en el Chao de Knuckles, la estrella morada, por alguna razón no está. El poder de evento no está. Para mí no está. Díganme ustedes en la sección de comentarios si ustedes han podido desbloquear recientemente, en estos días, el poder de evento. Porque yo no lo he visto y ya le he dado a encantar varias veces a otros chaos y no aparece, gente. De verdad no aparece. Ese es el chao nuevo, creo. Uno de esos es el chao nuevo. Este es el chao nuevo, gente. Es como cristalino. Si le doy a encantar, vamos a ver qué nos da. Suerte, pero de un nivel bajo. Vamos a darle qué. Sí, si quiero, reencantar. Nos ha dado simplemente nivel 1 y ya no tengo más, anillos para gastar. Pero gente, traten de encontrar o conseguir la habilidad de evento si pueden. Y si no, pues va a ser un poco más difícil que puedan conseguir el evento. Pero ya saben, aquí en Emerald Hill podrán conseguir la mayoría de las cajas de evento, porque hay un montonal en esta parte. En Hilltop van a batallar un poco más porque no hay tantas cajas y es un mapa enorme. Se van a tardar un poquito más ahí. Les recomiendo Hilltop y también les recomiendo Lost Valley. Esos son los mejores escenarios donde pueden conseguir cajitas del evento, cajitas de estas. Ahora sí, es momento de mostrar a la Amy. Vamos a darle aquí en equipar. Ajá. Y aquí la tenemos. Bien bonita la Amy de veraniega o de verano. Bien adorable con su vestidito rojo de corazones amarillos. Me ha gustado el diseño. Me parece que es increíble cómo los desarrolladores de este juego nos han traído tantas actualizaciones de este juego, de verdad. Me parece increíble cómo nos han traído tantas actualizaciones cada semana sin falta. Realmente deben estar trabajando muchísimo a diario en este juego. Y ha valido y vale la pena, la verdad. Vale la pena porque han conseguido muchísima fama. Ha tenido muchísimo éxito este juego. Espero que siga así. Espero que sigan añadiendo. Mira, la animación de la falda no la había visto cuando está cayendo. No sé si la Amy original la tiene, pero se ve muy adorable. Ahora sí, creo que es momento de mostrar el Knuckles de Adventure, o debería decir, el Cuchillos de Aventura. A ver, ¿dónde está el Cuchillos de Aventura? Cuchillos de Aventura, gente. Aquí está, bien genial. Porque tiene los guantes del Sonic Adventure 2 Battle. Y los Go y los lentes. Y la cosa esta de aquí del pecho, que realmente nunca supe qué era. pero me encanta. Solamente faltaría que pudiera volar, que pudiera deslizarse en el aire, pero eso estaría bastante roto, rompería la mecánica del juego. Es por eso que no lo aplican. Es por eso que no hacen que los personajes tengan distintas habilidades, porque rompería con la temática del juego. Miren la forma en la que corre. Es exactamente la misma de Sonic Adventure 2 Battle. Está genial, gente. Está genial. Me encanta. Me ha gustado mucho este evento. Y me parece sorprendente que hayan decidido darnos dos skins juntas en un solo evento. O sea, eso es mucho, mucho trabajo para los desarrolladores. Y bueno, gente, antes de que hagamos una última carrera, díganme en los comentarios si ustedes han podido conseguir la habilidad de evento recientemente, la habilidad de evento para los chavos, o la mejora de evento, porque yo no he podido. Yo no he podido. Lo que tengo, los chavos que tengo ahorita encantados con esa habilidad, los encanté hace muchísimo tiempo. Hace meses, gente. Pero bueno, vamos a empezar ya con la siguiente carrera. Vamos a darle aquí el que sí. Y con eso vamos a terminar nuestro vídeo, gente. Ya saben, no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido. Miren, vamos a enfrentar a un adulto con cabello de Super Saiyajin Blue. A ver qué tal nos va.
Obvio que íbamos a ganar, gente. Obvio que íbamos a ganar. Ah, y casi olvido, gente, mostrar al chao de helado. Aquí ya lo compré, lo acabo de comprar justamente. Vamos a ir aquí al menú. Vamos a ir al chao y vamos a buscar el heladito, gente. ¿Qué tan difícil? Ahí está. Iba a decir qué tan difícil puede ser encontrar un helado, pero ya lo tenemos aquí. Me parece que es un personaje, tiene un diseño bastante adorable. Vamos a quitarnos los demás chaos mientras lo muestro, porque no quiero que estorben. Quiero darle toda la atención al chao heladito, ¿ok? Aquí está, aquí lo tenemos, qué bonito. Ya sin todo ese efecto de luz que tiene el chao de la tiendita, el chao que puedes comprar ahí. Se ve mucho, mucho mejor. Está muy, muy padre. Está muy bonito, la verdad, muy tierno. Pero bueno, gente, ahora sí. Gente de YouTube, espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártalo y suscríbanse. No olviden activar la campanita y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.